Continuando con la oración de nuestros grandes personajes bíblicos, hemos entrado ya a vivir un momento de oración con el rey de Israel, David. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, es decir, el arca de la alianza, y más tarde en el templo. Recordemos que el arca de la alianza era precisamente los mandamientos del pueblo de Dios. Los guías del pueblo, es decir, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre, Ana, cómo estar ante la presencia del Señor. Y del sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde, también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Ese es Samuel, que aprendió de una mamá a orar, a estar en la presencia del Señor. Es como nuestra experiencia vivida, ¿no? Experiencia que todos, pues, los que hemos conservado y hemos mantenido siempre ese espíritu de oración a la luz del Santo Rosario, ¿no? El reunirnos como familia en torno a aquella matrona que mantenía esa fidelidad y esa fe tan bonita y latente en medio de nuestras familias, ¿no? Las abuelas nuestras, las nonitas. Quienes las tienen, pues hay que darle gracias a Dios por ellas tan maravillosamente. Quienes ya gozamos de que ellas estén en la presencia de Dios, pues es traer a la memoria esos momentos de oración tan bonitos, ¿no? Esos momentos en que se reúne la familia para estar al lado de alguien que quiere seguir manteniendo viva la fe y tradición de sus padres, como son las abuelitas, las nonitas y los nonos. Ese momento de oración vivido allí era el momento de verdad clave para mantener muchas cosas en la familia. Y es lo que vive Samuel, ¿no? La oración de una mamá que lo lleva a contemplar y a tener esa presencia siempre viva de Dios. Y por eso lo presenta ante el templo, ¿no? Porque Dios ha mirado la gran misericordia de ella y ella en ese regalo hacia él lo lleva al templo. Allí encuentra un sacerdote, el sacerdote de la época, el sacerdote Elí, descendiente de la tribu sacerdotal, quienes eran los que mantenían toda esa realidad del sacrificio de los holocaustos. Aquellos que mantenían firme toda la fe del pueblo de Dios, ¿no? Tan bonita. Los sacerdotes. Hay que recordar muchos sacerdotes nuestros que han pasado y han dejado mucha historia y grandes santos de nuestra Iglesia Católica que han dejado de verdad toda una experiencia bonita, vivida y que podemos hoy ser agradecidos con ellos. Elí
recibió a Samuel en el templo. Así, con ese recibimiento, lo llevó hacia que tuviese toda esa experiencia tan bonita de Dios, ¿no? Y es que la tarea del sacerdote debe encaminarse siempre a que se viva esa experiencia de Dios. Pero uno muchas veces, cuando le preguntan o le dice la gente: Padre, usted que está más cerquita de Dios, hay momentos en que uno entra en una reflexión, en un preguntarse hasta dónde uno está de verdad cerquita y viviendo todo lo que de verdad Dios le permite a uno vivir, como es precisamente la oración y la entrega y toda la realización en la Eucaristía, que es el momento cumbre maravilloso que Dios nos regala a los sacerdotes, porque de verdad hay que ser dignos para participar, para vivir toda esa grandeza que nos regala la Eucaristía. Y aquí lo encontramos, ¿no? Con Samuel, como le dice Elí: escuche las palabras que el Señor te dice y dígale: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa palabra de Elí a Samuel son las que hoy también nosotros debemos tener presente, porque Dios es el que hace la oración. Y hay que decirle a Él: habla, Señor, que te escuchamos y te sentimos en todas nuestras realizaciones de vida. Por eso los invito a que vivamos este momento de oración, esta práctica de oración tan bonita que hoy nos recuerda a las nonitas, que nos recuerda la experiencia de familia, y que no debemos olvidarnos de quienes también han hecho parte en toda nuestra vida espiritual: los sacerdotes que nos bautizaron, los sacerdotes con los que hicimos nuestra primera comunión, los sacerdotes que consagraron toda la vida matrimonial de cada una de nuestras familias. Que el Señor les bendiga, que Él sea en ustedes y les guarde siempre en este caminar. No olvidemos que la oración es de Dios. Así sea.